Para fomentar la cultura científica y divulgación de la ciencia, el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco arrancó con el primer Festival Regional de Teatro de Divulgación Científica. Y lo hizo con la puesta en escena Circo Maroma y Burbujas. En esta obra se muestra a través de burbujas de jabón principios físicos en la vida diaria. ¿Para qué mostramos y qué explicamos los principios físicos y químicos de las burbujas de jabón? La composición de las lamelas, la tensión superficial, la mínima energía, temas de física y de química. Niños y padres de familia asistentes al Teatro Esperanza Iris observaron y participaron en la creación de burbujas cúbicas, poliédricas y tetraédricas. Es una manera didáctica, es una manera que trata de intervenir con ellos directamente, con toda la gente, con todo, con chiquitos, con grandotes, con súper grandotes, con súper chiquitos, que se acerquen a la ciencia para que vean que es una cosa muy bonita, que es palpable, que es para todos, no solo para algunos cuantos, es para todos, y que se disfruta de igual manera. Con tan solo tres actores de la compañía Scientific Teatro del Distrito Federal, se mostró una manera divertida sobre los principios de la ciencia. Nuestro principal objetivo siempre han sido los niños, porque creemos que desde ahí es donde tenemos que empezar a fomentar, y creo que una forma interesante de hacerlo es hacerlo divertido, enseñar que la ciencia no es únicamente tareas pesadas, sino el hecho de que también puede ser muy divertido aprender con nosotros. Del 4 al 10 de julio a las 7 de la noche se acercará a los niños a la ciencia de una manera divertida a través del arte en el Teatro Esperanza Iris. La idea es usar el teatro como medio de divulgación de algunos temas científicos y tecnológicos para sensibilizar a la población sobre la importancia que estas tienen para nuestra vida diaria. En estas puestas en escena participarán compañías de teatro del Distrito Federal, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz y Tabasco. Armando Cortés, Azteca Noticias. Una preciosa figura cúbica de agua con jabón.